un momento en que uno trabajaba mucha metáfora, el que entendía, entendía, el que estaba un poco arriba de lo que era el psicoanálisis, la poesía, la metáfora, podía acceder a esa comprensión. Pero yo siento que ahora lo más potente, lo más importante en este momento es que el público entienda a cabalidad lo que ahí se está diciendo y pueda también conmocionarse y emocionarse con lo que está viendo. Uno tiene que ir acomodándose a la ética de los tiempos y viendo qué es lo más subversivo para ese momento. Yo he ido armando una teoría, he ido armando unas ideas. Ese minuto en cine o esos 30 segundos o esa hora y media o dos horas en el teatro en que yo me preguntaba dónde estuve, en qué lugar estuve, dónde me perdí. Me hacen pensar a mí la posibilidad de que ahí haya estado un tercer cuerpo, ¿me entiendes? Y que yo, más que interpretar, más que actuar, más que sufrir por el otro, que es un personaje de ficción, lo que yo he hecho, he estado sufriendo, viviendo, porque yo he metabolizado ese ser o no ser. Me lo he preguntado yo, no le he preguntado yo a la literatura. ¿Me comprende? Yo creo que esos lugares resguardan el patrimonio espiritual, el patrimonio de las imágenes, el patrimonio de la nacional, del país, de las distintas etnias, de las distintas creencias, sexualidades, que circulan muy bien en lugares mucho más íntimos. Y la memoria se tenía y tiene algo hermoso, es que es de una intimidad tremenda. Me interesa mucho formar, porque creo en el teatro realmente como una herramienta muy política, que no va a hacer revoluciones tal vez, pero sí le va a cambiar la mirada del mundo por lo menos a una o a dos personas. ¿Me entiendes? De un curso de 15, yo siempre sé que hay 3 o 4, 2, 6 personas a las cuales tú le cambiaste la mirada del mundo y van a seguir haciendo cosas con otras personas, va a continuar eso. Lo que yo le digo a mis alumnos es que uno tiene que trabajar con lo que no sabe que ve. Hay cosas que uno ve y uno no sabe que las está viendo. Yo le digo, ese es el punto donde un artista tiene que meterse a trabajar. Porque lo que vemos todos, lo vemos todos. Lo interesante es lo que cada uno ve de aquello que el otro no ve. Todo harto yo me lo tragué, lo comí, lo digerí, lo estudié, no lo entendí, me desesperé, lo abandoné, lo retomé. En fin, tengo un viaje con él tremendo. Pero finalmente yo dije, no, yo tengo que ser capaz, porque soy una persona inteligente, porque tengo las posibilidades, porque estoy rodeado de gente también bien inteligente y creativa. Y cuando digo inteligencia, digo varios tipos de inteligencia, ¿no? Y varios tipos de saberes. Yo tengo que ser capaz de poder nombrar y decir qué es lo que yo hago. Pasábamos dificultades, no había plata. ¿Me entiendes? Montábamos con plata nuestra, los teatros se los entregaban sin foco, sin calefacción, sin butaca, sin nada. Uno llevaba el cassette, uno llevaba todo. Que a mí me gusta nombrarlo porque la gente joven le cuesta entender cómo era antes y le cuesta entender que. Lo dijo la MBL una vez, que a mí me gustó mucho. Dijo, ahora que puedan loquear y puedan bailar y puedan putear y puedan, se debe a que nosotras hicimos el camino, ¿cachai? Como yo digo. Bueno, también uno como trabajador del teatro, todas, muchas compañías, mucha gente, hicimos un camino. Pero me acuerdo que en aquella época hubo una dificultad, no podía conseguirme, no sé, un foco, algo, y me estaba súper triste, amargado. Y la Francesca me dijo, Alfredo, la precariedad es la única riqueza que tenemos. Entonces, apechuga, no pongas el foco, no me acuerdo qué hicimos, pero realmente yo dije, qué potente.